Pero qué onda con esa hermosa banda que dice el fogón ahí. Espero que estén 10 puntos y sean bienvenidos como siempre a otro video. Hoy les voy a pasar este recontra temazo que me vienen pidiendo, pero antes quiero mandar un saludazo para mis queridísimos aportantes del canal que se ponen la 10 y me dan una remano. Un gran abrazo para Cristian Daniel Sakurai, otro para Leandro Ramón Olivera, otro para Sebastián Espinosa y otro para Fede López. Muchísimas gracias, loco de corazón, por su colaboración. Esto me ayuda una banda para poder seguir a full con esto. Bueno, retomando con el video, hoy les voy a mostrar cómo tocar Ella debe estar tan linda de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Tutorial que sirve para cualquier tipo de guitarra, sea eléctrica, acústica, criolla, lo que tengan a mano, ¿eh? Mientras tenga las 6 cuerdas, denle para adelante. Y bueno, si te interesa aprender este temazo, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y si sos nuevo por acá, arrimate al fogón suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de los redonditos. Ella debe estar tan linda, empecemos. Y bueno, acá estamos, vamos a ver qué onda, cómo es el asunto. Primero les voy a pasar el riff de la intro, que sería una cosa así. Ahí va, ahí tenemos el punteo de la intro, el riff. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es tocar la sexta cuerda al aire, así. Sexta cuerda al aire, sexta al aire. Y después tocamos quinta cuerda en el traste 4 y en el traste 5. Ahí va. Sexta al aire, quinta, traste 4, 5. Ahí va. Y repetimos sexta, quinta, traste 4, 5. Sexta, quinta, traste 4, 5. Ahí. Pasemos quinta cuerda, traste 4, 5, 7, 5, 4, 5, 4. Y se vuelve a repetir, digamos, el patrón. Sexta al aire, 4, 5 en la quinta, sexta al aire, 4, 5 en la quinta, sexta al aire, 4, 5, 7, 5, 4, 5, 4 de la quinta. Y ese es todo el riff, digamos. Y si quieren hacerse los cancheros antes de empezar, hacen esto. Ahí. Hacen un arrastre para atrás. Ahí, sobre la sexta más o menos, de acá, más o menos, de acá arriba, ahí. Antes de empezar el riff, ¿no? Es un detalle mínimo, para que se hagan los cancheros nomás. Ahí va. Y bueno, ahora sí les paso los acordes de la estrofa. Bueno, no me sé la letra, la voy a tararear. Mi idea es pasarle los acordes, ¿eh? Ustedes ya lo saben al tema. La estrofa sería algo así. Para empezar tenemos esto, que es un La 7 sus. Ahí va. Con el dedo índice pisamos cuarta y tercera cuerda acá en el traste 2. Y con este dedo, con el dedo 3 sería, o el dedo anular, pisamos primera y segunda acá en el traste 3. Ahí. Ahí va. Y a la vez hace unos punteos, unos pasajes ahí. El rasgueo es todo para abajo, ¿eh? Primero tocamos la quinta. Y después el resto de las cuerdas. Quinta cuerda y cuarta hasta la primera. Y después hacemos... Esto es como un pasaje, digamos. La sexta al aire. Sexta en el traste 3. Y ahí caemos en el acorde. Quinta al aire. Y rasgueo para abajo. Ahí. Y después pasamos acá arriba. Acá hay dos acordes. Hay un mi novena, que es este. Y un re sostenido, novena. En realidad es un arrastre que hace. O sea, hace re sostenido y arrastra hasta el mi. Ahí, con la misma posición, digamos. El mi novena es este. Con estos dos dedos, segunda y tercera cuerda acá en el traste 7. Con el dedo índice, la cuarta en el traste 6. Y con el dedo mayor, la quinta en el traste 7. Ahí tenemos mi novena. Y después lo que hacemos es retroceder un traste nomás. Así, con la misma posición. Y subir de vuelta. Ahí. Mi, re sostenido mi,
re sostenido mi. Con la misma posición. Mi novena, re sostenido novena, mi novena, re sostenido novena, mi novena, y así. Y después hacemos este arreglo. ¿Qué hace Sky? Tocamos la segunda y la tercera traste 9. Dos veces, así. Tercera y segunda. Y volvemos al acorde de mi novena. Ahí. Segunda y tercera, traste 9. Y retrocedemos al traste 7. Ya con el acorde. Ahí. Todo el rasgueo para abajo. O sea, rasgueamos y frenamos. Ahí, rasgueo para abajo y frenamos. Y se vuelve a repetir esto, ¿no? El acorde de la 7 sus, ahí. Ahí. Primero tocamos la quinta, después rasgueamos de la cuarta para abajo. Y después sexta al aire, traste 3, quinta al aire y vuelta del mismo. Y acá arriba, ¿no? Mi novena, re sostenido, mi novena, re sostenido, y así. Ahí va, esa sería toda la estrofa, digamos. Y ahora les paso el punteo que hace Sky cuando dice "Ella está tan linda", que sería este. Y después viene el solo de guitarra, bien. Ahí, empezamos con la quinta cuerda, acá en el traste 7. Y después, quinta cuerda en el traste 4. Ahí, traste 7, traste 4. Quinta cuerda. 7, 4. Y después nos vamos a la cuarta en el traste 6. Ahí va. Y se repite. Quinta traste 7. Traste 4, cuarta traste 6. Una vez más. Después en la cuarta vuelta hace cuarta cuerda en el traste 9, traste 6 y tercera traste 9. Y le damos un vibrato como suele hacer Sky. El vibrato es esto, agitar la cuerda para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahí va, esto lo mete siempre Sky. Ahí está, eso es todo el punteo. Y ahora nos queda por ver el solo de guitarra de Sky, que sería este. Primero que vamos a hacer es esto. Ahí va. Vamos a tocar tercera cuerda acá en el traste 7, agitando la cuerda full ahí. Ahí va. Para arriba, para abajo, así. De forma rápida, ¿no? Y tocando así. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y después hace. Hace tercera traste 9, segunda traste 8, tercera traste 9. Ahí va. Primero acá en el traste 7, la tercera, agitamos. Y después, tercera traste 9, segunda traste 8, tercera traste 9. Y después, hacemos esto. El shake este. Con este dedo pisamos la segunda en el traste 10, estiramos, hacemos el bend. Y con el mismo dedo tocamos la primera también, acá en el traste 10. Ahí va, estiramos la segunda y tocamos la primera con este mismo dedo en el traste 10. Y después hacemos, o sea, bajamos de la estirada, después nos vamos al traste 8 de la segunda y tercera traste 9. Ahí va. Y también agitamos ahí a full. Haciendo el efecto palanca, digamos. Ahí va. Ahí va.
Y después hacemos esto. Ahí va, tocamos primera y segunda cuerda acá en el traste 12. Solamente la segunda y la primera, ¿eh? Ninguna cuerda más. Así, rasgueamos para abajo así. Y arrastramos para atrás. Segunda y primera cuerda, traste 12. Arrastramos, de vuelta. Arrastramos. Ahí va. Son dos rasgueos, digamos. Uno, dos. Uno, dos. Y después viene esto. Ahí va. Segunda cuerda, acá. Traste 12, 11, 10 y 8. De la segunda cuerda. 12, 11, 10, 8. Y en el traste 8 agitamos. Ahí. Ahí va. Esto lo hacemos constantemente. Ahí va. La agitación esta es muy típico de Sky, digamos. Ahí va. Y después viene el shape este. Empezamos acá, en la segunda cuerda. Esto es segunda traste 5, 3 y al aire. Ahí va. Tocamos una sola vez. Y el resto que suene solo, digamos. Ahí. Ahí va. Ahí. 5, 3 al aire. 5, 3 al aire y así. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces. Y después hacemos lo mismo, pero en la primera cuerda. Ahí. También tocamos una sola vez. Y el resto que suene solo. Ahí ven. Una sola vez nomás. Ahí. Traste 5, 3 al aire, de la primera. También 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Después volvemos a la segunda. 1, 2, 3, 4. 4 veces, digamos. Traste 5, 3 al aire. Y después hacemos esto. Ahí va. Nos vamos a la tercera. Acá sería tercera, traste 3, 2 y al aire. Haciendo lo mismo. Tocando una sola vez, traste 3, 2 al aire. 3, 2 al aire. 1, 2, 3, 3 veces, digamos. Y terminamos acá, en la cuarta, en el traste 2. O si no, podemos cerrar acá con el acorde. Ahí. Con el Mi 5, o Mi en quinta, que es este. Ahí. Sky siempre toca la primera y la segunda al aire. Es algo típico de él. Ahí. Ahí va. Y ese sería todo el solo. Y después se repite todo lo mismo, digamos. Creo que termina con el... Ya está tan linda. Ahí, con el punteo. También lo pueden hacer acá abajo, así. Ahí. Cuarta traste 2. Quinta traste 4. Tercera traste 1. Y después, tercera traste 4. Traste 1. Primera al aire. Cierra con esto, con el punteo que hicimos en la intro. El saxo cierra con estas dos notas. Ahí. Tercera, traste 6 y 7. Ahí va. Y bueno, ahí están todas las partes de la canción. Espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada, para el fogón. Un clasicazo de Los Redondos, que ya se saben completito. Y bueno, amigazos, hasta acá el video de hoy. Si les fue útil, háganmelo saber abajo en los comentarios. Si les gustó, déjenme su pulgar arriba, compartir o lo que sea. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo la próxima en el próximo video. Se me cuida mucho y les mando un gran abrazo guitarrero.